Vale, chavales, estamos ya en Tepito y hemos venido aquí a probar unas micheladas de... ¿Cómo te llamas, hermano? Micheladas Ari, me llamo Mario. Ahí está. Y estamos con Peluches, Peluches y Cristian aquí también. Y nada, vamos a probar la michelada. ¿Cómo? ¿De qué es esta michelada? Es de oscura, con tamarindo, digo, mango, ajonjolí. Ok, ok, vamos a probarla y ver qué tal está. Está rica, ¿eh? Sí. Sí, sí. Está muy buena, gente, está muy buena. ¿Dónde vamos a ir ahora? Bueno, vamos a ir a conocer las micheladas de Lupillo. También vamos a probarlas allá con Lupillo. Ahí está. Con el amigo Mario, micheladas Ari, 100% recomendable. Ahí está, ya está ahí. Ahí en el eje, ¿no? Sí, sobre el eje. Sobre el eje de Tepito, ahí está. Podéis venir aquí a probarla perfectamente. 100% familiar, amigos. Ahí está. ¿Dónde vamos, hermano? ¿Dónde vamos? Las micheladas Lupillo. Ahí está, ahí está. El Cristian, el Tepito. ¿De qué te ríes, Cristian? ¿De qué te ríes? Nada, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. ¿De qué te ríes? De un chiste que me acordé. Puedes contarlo, si quieres, Cristian, no hay problema, ¿eh? No, porque es un chiste elevado, entonces no. ¿Elevado? Sí. No, dice que los españoles nos parecemos a los chinelos, gente. Y dice que tengo cara de chinelo. Cristian, no te rías, Cristian, porque tú sabes de qué tiene cara, ¿no? Paum, 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 cara de champiñón, Cristian. Bueno, gente, aquí tenemos a la chica que nos va a preparar el machete. ¿De qué está hecho el machete? Bueno, tiene varios sabores, ¿no? Claro, puede ser chicharrón, tira de res, pollo, alambre, queso, picadillo, champiñones. ¿Y es así de grande? Sí, son 60 centímetros. Buah, qué locura, ¿eh? Es como una quesadilla grande, ¿no? Sí. Ya ves, ya ves. ¿Y aquí cuánto tiempo se tiene que calentar? ¿Cuál es el proceso? Más o menos, al menos que la tortilla ya resbale un poco de la parrilla. Ajá. Se pueda voltear para que se posa de los otros. Claro, claro. Aquí estamos en el restaurante, estamos aquí con un amigo de Cristian y con Cristian, ¿qué dice Cristian? Nos hemos pedido un machete, ¿de qué nos hemos pedido el machete? De tres sabores, alambre, pollo y chicharrón. Y chicharrón. Buah. El pollo es de res, ¿no? No, pollo no es tinga, es tinga. ¿O es? Ah, no, es carne de res. ¿Es res? Tinga de res. Sí, tinga de res. Tinga de res. Españolito, españolito, más que mexicano, ¿eh? Es que hay tinga de pollo y tinga de res. La que nos van a preparar es tinga de res. ¿Y tú alguna vez has comido machete? Sí, pero solo si sí cuesta trabajo. O sea, sí te lo comes, pero con mucha hambre. Ah, vale. Solo si sí, sí. Sí cuesta trabajo. O sea, pensar que nosotros hemos desayunado poco, pero bueno, tenemos algo de hambre y nos hemos pedido un machete, que el machete mide como 60 centímetros, es una locura. Y pues cada uno ha decidido de qué carne quiere o qué quiere ponerle, ¿no? Y nos están preparando un machete solo para los tres, porque uno es que es muy grande, o sea, a no ser que tengas muchísima hambre, no te lo acabas tú solo. O sea, y vamos a ver ahora cuando nos lo traigan, lo vamos a probar y a ver qué tal está. Hermano, no sabía que había Yoli aquí en Ciudad de México. ¿Sí? ¿Pero no me habían dicho que se lo estaba atrasco la Yoli? Es que, No, lo que le pasa a Cristian es que tiene envidia. Es lo que le pasa. Y quiere presumir del pueblo mágico de Taxco. Quiere presumir. Le gusta Taxco y quiere presumir. Y dice, no, solo está en Taxco. Mentira, aquí está la Yoli y estamos en Tepito. Habla. Este es originario de Guerrero. Ajá. Aquí sí la llegas a encontrar, no en todos lados. Pero es como una copia. En algunos lados, pero no sabe igual. No sabe igual. Tú lo vas a hacer, no la ves. Pero tú me habías dicho que no se encontraba aquí, Cristian. Es difícil. ¿Es difícil? Ah, pues no he encontrado en menos de un minuto, ¿eh? Para ser difícil. Pues estamos en Tepito, aquí bueno, encuentras de todo. Ira Méndega, te explico. excusas. Nah, tiene envidia, Cristian. Cristian, ¿estás grabando ya? Ya. ¿Pero estás grabando o no? Ya. Pero grábame, Cristian. Te he dicho que me grabes, tío. Vale. Gente, vamos a probar la Yoli de Tepito, ¿vale? Y a ver qué tal está. He probado la de Taxco, que se supone que, bueno, como es originaria de ahí, ¿no? Es la que se supone que tiene que estar más buena, ¿no? A ver, vamos a probar esta. Tío, Cristian.
Cristian, está más buena que la de taco, tío. Momento, Cristian, ya me voy. Ya me voy. Nada, es broma, Cristian, es broma. No, a ver, es que tampoco la recuerdo el sabor, pero sí que está mejor la de Tasco, creo. Pero poco mejor, tampoco hay mucha diferencia. ¿Cuál es tu bebida favorita, Cristian? Para tomar. Favorita. Como refresco, me refiero. Ah, ¿el refresco favorito? Sí. Hay una que se llama Sensao, que es de la Coca-Cola. Es ajá, Sensao. Sensao, sí. ¿Y la tuya? Sí. La que bebe, el Sprite, que ¿sí? Que te patrocinen Sensao y Sprite. ¡Oh, tú sabes! ¿Qué tú sabes? Tú sabes de negocio, ¿eh? Mira, ya llegó. ¡Oh! ¡Oh, dos platos, eh! ¡Ah, dos platos se necesita para llevarle! ¡Qué locura! ¡Dios! Al principio, cuando me habéis dicho así, me pensaba que era más ancha. Pero bueno, así está bien, en verdad. Es mucho ya. ¡Qué locura! Vamos a probarla, ¿no, Cristian? Pam, 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 pam. Pártale, Cristian, pártale. Échale huevos, Cristian. Si no le echa huevos a la vida, Cristian, no vas a conseguir nada. Vamos a seguir siendo pobres, Cristian. ¿Esa de quién es? ¿De cuál es esta, Cristian? La tuya, la de tinga de pollo. ¡Oh, la de tinga de pollo! ¿Tú sabes, Cristian? ¡Buah! Pero voy a poder probar las tres, ¿no, Cristian? Va, va, tus huevos. Ahí está la de tinga de pollo, gente. Y lo del medio es pollo. Alambre. Ah, no, es alambre. Ah, y el otro es chicharrón, ¿no? Esto es chicharrón, gente. Está mejor esto, ¿eh? Vale, ya voy a probar la de tinga. La de tinga, es que la tinga está muy buena, ¿eh? Va, quema, ¿eh? Se ve caliente. Como tus nalgas, como tus nalgas. ¿De las tres? Sí, de las tres, creo que la tinga está mejor. Sí, pruébala, pruébala, hermano. No, de verdad, de verdad. ¿Seguro? ¿Y tú, Cristian, quieres probarla? De verdad. Te va a gustar, Cristian. Te va a gustar. Prueba, Cristian. Pero un mordico. Ya verás. Vas a saber lo que es bueno, Cristian, aquí en Tepito, ¿eh? Lo vas a saber. Quema, ¿no? No, bueno. Toda, Cristian, toda, Cristian. Hola. Te dejo de molestar, Cristian. Me grabas una vez más y ya te dejo de molestar. Mochina. ¿Te va a echar salsa? ¿Eh? No, ¿me llamo chinelo, Cristian? ¿Me llamo chinelo? Yeah, como chingas. Os queda, Cristian, os queda. ¿Qué pasó? ¡Qué loco! ¡Qué loco! Bueno, gente, ya hemos salido de lo que es, de lo que sería el eje de Tepito, ¿vale? Donde están ahí todos los mercados. Y ahora nos estamos dirigiendo a una iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia, hermano? Pues una iglesia de donde adoran a la Santa Muerte. Ajá, donde adoran a la Santa Muerte, ¿no? Ahí está. ¿Y dónde está? ¿Es aquí? Ah, ¿es esto? ¿Aquí? No, pero sí, bueno, estoy viendo. Thank you.